Buenos días. Agradezco su presencia en este mensaje a la ciudadanía, en el que, como ya es habitual, les daré a conocer las acciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de los actos de violencia hacia las mujeres. En el marco de la declaratoria de violencia de género emitida por la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, les presento los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre los días 7 y 21 de marzo. Luego del cumplimiento de 26 órdenes de aprehensión, así como 56 detenciones en flagrancia, llevamos a proceso 82 personas acusadas de diversos delitos en contra de niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores. 38 personas fueron imputadas por violencia familiar, 22 por abuso sexual, 8 por violación, 5 por tentativa de feminicidio, 2 por el delito contra la intimidad sexual, 2 por feminicidio, 2 más por acoso sexual, 2 por trata de personas y 1 persona por tentativa de violación. Quiero comentarles brevemente algunos casos que hemos atendido desde la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. En primer lugar, quiero compartirles que derivado del seguimiento a casos atendidos como parte del programa La Fiscal en tu Alcaldía, personal de la Policía de Investigación dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Carlos Armando N. por su probable participación en el delito de violación en agravio de una menor de edad, ocurrido al interior de un colegio particular ubicado en la Alcaldía Tláhuac el año pasado. Derivado de diversos actos de investigación, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales obtuvo suficientes datos de prueba para solicitar y obtener de un juez de control el mandamiento judicial. El individuo fue ubicado y aprehendido en la colonia Hacienda de Coyoacán, en la Alcaldía Coyoacán. Fue trasladado al reclusorio Oriente, donde quedó a disposición del juez de control que lo requirió. De acuerdo con la indagatoria, Carlos Armando N., en su calidad de profesor de natación e integrante de la plantilla laboral de un colegio privado localizado en la colonia La Nopalera, posiblemente aprovechó la indefensión de la menor de edad que se encontraba al interior de una alberca para agredirla sexualmente. Lo he dicho y lo reitero. La Fiscalía continúa fortaleciéndose y orienta su actuación a la consecución de una procuración de justicia que garantice el acceso oportuno y efectivo a la misma para niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, hago de su conocimiento que nuestros detectives aprehendieron a Marcos Yusel N. por su probable participación en el delito de feminicidio agravado en contra de su pareja sentimental, por hechos registrados en julio del año 2018 en la colonia Doctores. Nuestros ministerios públicos acreditaron la posible participación de Marcos Yusel N. en el ataque con arma de fuego contra su pareja, cuyo cuerpo fue localizado en la colonia Doctores con lesiones generadas por proyectiles de arma en distintas partes del cuerpo. Lo reitero, no permitiremos que el más atroz de los delitos cometidos en agravios de una mujer, como es el feminicidio, quede impune. No nos detendremos hasta lograr que en cada caso se haga justicia. Por otra parte, les informo que nuestros ministerios públicos obtuvieron en otro caso una orden de aprehensión contra Eric Nicolás N. por la probable comisión de los delitos de feminicidio, así como homicidio calificado y en grado de tentativa. Eric Nicolás N. fue notificado del mandamiento judicial en su contra en el área de locutorios del reclusorio preventivo varonil norte. La investigación que llevamos a cabo en torno a los delitos de feminicidio y homicidio calificado de 2 personas ocurrido en el área natural protegida dentro del Parque del Tepeyac en la Alcaldía Gustavo Amadero permitió acreditar
la posible participación de Eric Nicolás N. en los hechos ocurridos el 27 de junio del año pasado. Es importante mencionar que de acuerdo a nuestras investigaciones, posiblemente esta persona forma parte de un grupo criminal autodenominado Las Borregas. Garantizar una vida libre de violencia en contra de nosotras las mujeres es una tarea permanente de todas y de todos. Estamos haciendo lo que nos toca. Por otra parte, les informo que Rodrigo N., persona de quien en abril del año pasado di a conocer que nuestros ministerios públicos obtuvieron una sentencia condenatoria de 9 años y 3 meses de prisión, acreditando la plena responsabilidad en el delito de violencia familiar, ahora, por cuarta ocasión, ha sido encontrado culpable por el mismo delito. Será la próxima semana cuando se individualice la sentencia y se establezca la penalidad y el pago por concepto de reparación del daño. Al día de hoy, Rodrigo N. suma ya 3 sentencias por violencia familiar. La relevancia de estas sentencias radica en que esta fiscalía pudo obtener una resolución con perspectiva de género en un delito que en la mayoría de los casos no es sancionado con prisión, sino con otro tipo de salidas alternas o únicamente con la reparación del daño. En este caso, la coordinación de acusación, procedimiento y enjuiciamiento de esta fiscalía pudo acreditar que Rodrigo N. no solo agredió de manera física y verbal a su concubina, sino que además insultó y amenazó a los padres de ella en noviembre de 2018 en la alcaldía Iztapalapa. Y quiero que lo sepan todos los agresores de mujeres. Buscaremos, los detendremos, procesaremos y exigiremos sentencias ejemplares contra quienes agreden a una niña, a un adolescente o a una mujer en esta ciudad. Antes de concluir este mensaje, quiero mencionarles que la próxima semana la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género pondrá en marcha una unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes de educación media superior y superior al interior de las instalaciones de uno de nuestros centros de atención a víctimas en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez. En estas nuevas instalaciones ofreceremos un apoyo multidisciplinario desde atención médica, psicológica, hasta exploraciones médico-ginecológicas en caso de agresiones sexuales. La unidad contará con peritos de psicología, ministerios públicos, oficiales secretarios y policías de investigación, todas ellas serán mujeres. La unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes de educación media superior y superior la tendremos funcionando de lunes a viernes en un horario de 9 a 19 horas y estaremos dándoles ya el número para una atención telefónica directa. Cada día buscamos prepararnos más. Continuamos trabajando para buscar que la justicia se haga costumbre en nuestra ciudad. Y reitero el llamado a todas las mujeres de nuestra ciudad. Para denunciar, pueden marcar a la línea SOS Mujeres asterisco 765 o preséntense a cualquiera de nuestras agencias territoriales especializadas, a cualquiera de nuestros centros de justicia para las mujeres. Estamos preparadas para que ustedes reciban el apoyo, reciban asesoría y reciban la protección necesaria. Téngannos confianza, denuncien, estamos preparadas para atenderlas y desde luego para buscar abrir las puertas de la justicia. Y recuerden que la Fiscalía está en alerta por ti. Gracias.
Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX, en Twitter como @FiscalíaCDMX y en YouTube como Fiscalía CDMX.